Mi nombre es Julieta Rivera. Yo soy hermana y manager de Johnny Rivera. Como me dice a veces él cariñosamente, la hermanager. Él tenía su vida más o menos ya organizadita en Bogotá. Tenía una relación de pareja bonita. Ya tenían un hijo. Y desafortunadamente, pues, tuvo un fracaso sentimental con esa persona. Y todo se le fue al piso, se le acabó la relación matrimonial y por eso ya terminó con su estabilidad económica que tenía, regresó a la casa paterna, regresó donde papá y mamá sin nada, con las manos vacías, con el corazón vacío y llegó a hacer las famosas cartas que uno nunca envía. Cuando uno está mal, lo que toca hacer es hacer lo que uno quiere, es lo que a uno le gusta, buscar los escapes por ese lado y empezó a cantar y le puso música a las carticas que no había enviado. Como artista, tiene una capacidad increíble para escribir. Escribe las cosas que uno quiere oír cantar. Le llega mucho a las personas con las canciones, o sea, no busca, no tiene términos rebuscados en las canciones, es lo que la gente le quiere decir a la otra persona, lo que uno quiere oír siempre. Como persona, es una calidad humana impresionante. Es de los que hace parar el carro después de ir a 80, 100 kilómetros por hora porque vio una señora con un niñito pleno sol que venían por una carretera terrible. Devuélvase porque quiero darles con una gaseosa o al pasaje. Es de esas personas, es de una calidad de humana impresionante. Con la familia, excelente, es muy, muy buen hijo. Y el que es buen hijo es buen papá, es buen hermano, es buen tío. Con nosotros, desde que a él le empezó a mejorar la vida, es parejito a todos, nos empezó a mejorar la vida. Yo viví aventuras en todos lugares y decía que nunca me iba a enamorar. Conocí mujeres de muchos tamaños, rubias, morenitas. Fuimos para la presentación de Río Negro. ¿Qué está pasando? Teníamos vuelo a las 4:25, pero por mal tiempo en Medellín, adelantamos el vuelo, no queremos llegar tarde y no queremos correr el riesgo que de pronto cierren el aeropuerto, entonces estamos viajando en el de las 2 de la tarde. Y es Johnny Rivera y Álvaro Ríos va chateando de nuevo. Yo no tengo compromiso para irme para la calle. A nadie pido permiso. Tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal. Puedo querer a muchas y a todas por igual. Eso no es vida, no, 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 eso no es vida. Soltero, no tengo compromiso para irme pa' la calle. A nadie pido permiso, tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal. Puedo querer a muchos. Buenas tardes, ¿qué se nos puede regalar una por? ¿Qué sigue, necesita? Ay. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás?
Yo lo pienso hacer. Me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo con mis amiguitas. Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo. Que me echen cantaleta, eso no va conmigo. Pero en este momento viene una niña que es enfermita de SIDA y que quería conocerme. No sabe ni siquiera que viene para acá. Entonces en este momento la van a traer. Ella aparentemente la vas a ver muy bien porque pues hemos estado poniéndole mucho cuidado, pero o sea, tienes dos enfermedades terminales aquí. Que, y ya la mamá se nos murió hace 8 días, el viernes. Hoy hace 8 días se nos murió la mamá de la niña. La niña tiene VIH. Que nunca. Hola. Hola, monita, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Usted sabe quién es? Bien. Ah, bueno, mira, te voy a regalar un DVD para que hagas los videos, ¿sí? Claro. Venga, mi vida, tomémonos una foto. Venga. La mamá tiene 8 días de muerte. ¿8 días? 8 días. Entonces quería... Quería conocerlo a usted. Y ella decía como, estuvo mucho tiempo en el hospital. Sí. Entonces ella quería, ella decía, mamá, si yo tuviera con qué, me llevaba a Johnny Rivera porque ese es el amigo de ella. Que ella tiene una enfermedad terminal. Claro. A mí, me quito el deseo eso. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Todas. ¿Sí? ¿Todas? Y sabes, soy soltero también. ¿Sí? Y empecemos de cero también. Hola, linda, ¿cómo estás? Hola, linda, ¿cómo estás? Me alegro tanto verte. Soy soltero, sí, me sabe todo. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme para la calle. A nadie pido permiso. ¿Ah? Esa es la que más le gusta. ¿Sí? Decirte qué tonto fui al perderte, cómo ha pasado el tiempo, quizás ya me olvidaste, pero yo no. Cuando yo veo cosas como la de hoy, como el caso de Will, ahora mismo se me vuelve el cassette. Cuando yo fui niño, todas las cosas que uno sueña, ¿no? Que nunca las puede cumplir, cree uno, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo viajaba, caminaba a pie a veces para el colegio. Que veía pasar un carro bonito, pasaba y quedaba el polvero. Entonces decía uno, ¿cómo será uno subido en un carro de esos? ¿Cómo será un carro de esos por dentro? Entonces, yo hoy en día, voy en el camino, encuentro un niño en la carretera, o un niño, cualquier persona, los llevo. No me importa que lleven los zapatos sucios, para eso está el agua. Hay gente que dice, no, es que esto se ensucia, no el carro, no, a mí no me importa. El carro, para eso son los carros, para llevar a gente. Yo llevo a todo el mundo. Me acuerdo también de cuando yo quería conocer a Charrito Negro, a Darío Gómez, que nunca lo pude hacer, lo vine a hacer hace 4 años. Yo nunca los pude conocer y soñaba con ellos. María, y un niño lo quiera conocer a uno, antes uno debería sentirse orgulloso. ¿Quién es uno para que alguien lo quiera conocer y hacer semejantes viajes? Ellos vienen desde San Antonio del Prado, hora y media por ahí. Qué pecado, hacer un viaje de esos para conocer a una persona.
Entonces, si uno puede ayudarla, pues, es que ¿qué le quita a uno que lo conozcan? Eso no le quita a uno, caso uno se gasta con eso. Como cuando uno pide la hora, un reloj, uno se gasta por eso. ¿Por qué anda?